amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Ibagué, Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, Casa Comercial. El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos. Ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué, Tolima, 18 años de experiencia. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¡Saca el sombrero! Estas son las tomas de la panorámica de la vereda San Rafael, municipio de Santa Isabel. Amigos televidentes del canal 9 de CNC, el canal que quiere y ama a los tolimenses, muy buenas tardes. Estamos en su programa por los municipios del Tolima y hoy nos encontramos en la vereda San Rafael del municipio de Santa Isabel. Como siempre, con los líderes, con las personas que hacen un ambiente, una alegría de un sector de nuestra querida Colombia. Y nos encontramos aquí con don Alexander, que quiere saludar a nuestros televidentes y dialogar sobre este sector de la vereda San Rafael. Bienvenido, don Alexander. Muy buenas tardes para todos. Nuevamente agradecerle a ustedes, periodistas, por estar presentes en nuestro pueblo San Rafael. He querido y me gustaría que entrevistaran a nuestro presidente de la Junta, don Álvaro. Bueno, muy amable don Alexander por esa invitación cordial y tenemos justamente a don Álvaro, el presidente de la acción comunal del sector de la vereda San Rafael. Y aquí está con las palabras, bienvenido don Álvaro al canal 9 de CNC de la ciudad de Ibagué. Muchas gracias por ustedes haber venido por acá al centro poblado San Rafael. En municipio Santa Isabel, Tolima. Yo soy el presidente de la Junta de Acción Comunal hace varios años. He llegado aquí hace 13 años, donde me encontré bien recibido, bien hospitalaria la gente. Invito a todo el que me esté escuchando y esté viendo este programa para que vengan a conocer a San Rafael. Si no lo conocen, es un clima muy fortalecente. La gente es muy humanitaria, muy hospitalaria y tenemos los tres climas
que requiere un municipio para tener todos los productos, todas las ganaderías, y espero que vengan a recrearse por acá, porque este es un pueblo que se ha fortalecido mucho, ha salido mucho adelante y tenemos ya carretera pavimentada desde la central hasta el centro poblado de San Rafael de un 97%. Así es que esperamos de que la gente que me esté oyendo sean bienvenidos. Yo llegué aquí hace 13 años, como ya lo dije, fui bien recibido y he ocupado unos puestos muy importantes acá como líder. He sido bien recibido y he bregado a sacar lo que más se ha podido el pueblito hacia adelante. Don Álvaro, ¿qué inconvenientes, qué fortalezas tiene este sector aquí de Santa Isabel? Pues inconvenientes siempre hay varios, porque tenemos una educación y unas estructuras en educación muy buenas, y resulta de que cada que viene un político o por el estilo nos ofrecen mucho, porque saben que no tenemos las escrituras de los terrenos, entonces por lo cual no nos pueden dar auxilios porque no tenemos esa facilidad, y hemos bregado a hacer muchos, muchas obras, pero no hemos podido por eso, porque el gobierno no nos da, porque no tenemos escrituras de los predios. Ya, o sea, por decir algo, el colegio que está ese pertenece al municipio. Pertenece al municipio de Santa Isabel, pero no tiene escrituras públicas. Ya. Centro de salud tenemos, pero como siempre, la salud en Colombia malo. ¿Por qué malo? Porque tenemos muy buena promotora, buena estructura, pero no hay con qué atender un paciente. No hay. Hay que echarlo siempre para Santa Isabel o para Ibagué. ¿Y en actividad, campos deportivos? En campos deportivos estamos regular por que estamos organizando apenas el polideportivo que nos lo dejó el alcalde anterior, y apenas está techando, y no tenemos más de eso, porque lo demás son parquecitos muy bonitos, pequeños, pero no son fácil para el deporte. ¿Estos parques lo está cuidando también el municipio, la Junta de Acción Comunal o los habitantes? Esto lo está cuidando más que todos los habitantes, porque aquí somos muy avenidos, gracias al Señor, y cada uno maneja su predio. Sus predios cada uno lo manejamos como comunidad. Durante, usted sabe que hemos tenido cambios de acciones comunales. ¿Aquí ya tienen cambio o hasta ahora van a empezar? Estamos haciendo el proceso porque nos hemos quedado atrás, porque quedamos para la elección del 28 de agosto. Ah, ya. ¿Qué me puede informar más sobre la estructura aquí, de la seguridad, etcétera? En seguridad nos encontramos hace ya varios años muy bien, gracias al Señor. Siempre no estando el obstáculo de pronto delincuentes comunes, o se hace muy sencillos, que ya hacen daño a la comunidad, y hemos pedido mucha protección para eso. Bueno, don Álvaro, ¿qué? Y en las vías, referente a las vías. Don Álvaro, ¿y referente a las vías? Referente a las vías, pues la vía principal hacia la cabecera del municipio se encuentra en buen estado, salvo de las vías terciarias que siempre tienen un poquito de dificultad, pero ya el alcalde está metiendo la mano y nos está organizando mucho las carreteras. Bueno, ¿y los límites de aquí de San Rafael? ¿Los límites con el municipio y otras veredas? Aquí el centro poblado tiene los límites con la vereda Santa Bárbara, Santa Lucía y la mayoría parte de Venadillo, porque estamos en límites de Venadillo y Santa Isabel. Servicio de energía, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Agua? En servicio de agua, gracias a Dios, estamos muy bien, aunque ahora están haciendo un trabajo en los acueductos
que ya lo van a terminar y estamos bien, gracias a Dios, de agua, de luz, pues siempre algo de inconvenientes, pero muy leves a comparación de otras ocasiones. ¿Qué nos puede informar más sobre ese calor humano de los habitantes? Ah, no, del calor humano el 100% es bueno, porque todos somos muy avenidos. Aquí en este pueblito sabemos quién es quién, no como en las ciudades que no se sabe quién es el vecino. Si uno vive en una casa de tercer piso, uno sabe quién vive abajo ni quién vive arriba. Aquí todos sabemos quiénes somos. Eso es importantísimo, por eso es que lo mejor de nuestra querida Colombia realmente es el campo, ¿verdad? El campo es una maravilla. Yo no sé por qué aquí todavía pues tenemos ese déficit de que los jóvenes salen de estudios y salen y se van para la ciudad a buscarse, a rebuscarse su vida, sabiendo que aquí en el pueblito, gracias a Dios, nos podemos defender en el campo, y por eso la decadencia en el campo. Los jóvenes salen graduados de 11 y se van para a buscar alternativas a otra parte, porque aquí no tenemos empresas, no tenemos otra cosa sino lo que es el campo, pero el campo, el 100% es un bien para nosotros. Don Álvaro, ¿su nombre completo realmente? Álvaro Herrera Serna, nacido en Salamina, Caldas, hace 66 años. Llegué aquí hace 13 años y estoy muy bien, gracias al Señor. Y ante todo, muchas gracias a ustedes por haber venido y que sigan viniendo. ¿Qué se produce aquí especialmente? Aquí se produce, el más especial aquí es plátano, café y yuca. Muy amable, don Álvaro, por esas palabras. ¿Y qué me le dice a sus coterráneos cuando esté ya al aire este programa? Pues que por aquí los que ya se han ido, que vuelvan al pueblito, que ha mejorado un 90% y es una tierra muy sana, muy libre de violencia y todos muy avenidos y tierra muy santa y muy sana. Perdón, don Álvaro, este programa sale a través del canal local de Ibagué, pero también sale por YouTube, a través de Henry Cárdenas Menéndez Televisión. ¿Qué le dice si usted tiene familiares fuera de aquí, del perímetro y fuera de nuestra querida Colombia? La pregunta es muy bonita y me hace recordar de que la familia mía es toda de afuera. Aquí en el Tolima solamente Herrera Serna soy yo y mis hijos. De resto, mi familia es de Antioquia, de Caldas y Quindío. Ah, magnífico, o sea que es una de todas maneras la región y sigue conservando ese ambiente de campo. Yo sigo siempre conservando el campo porque en él nací, en él he vivido y en él he conseguido lo poco que tengo, y es algo muy agradable para mí haber llegado a un pueblo que está cumpliendo en este momento 116 años. Porque según cuentos de coterráneos, lo fundaron el 17 de febrero de 1914. Y a propósito, ¿qué personaje? Usted sabe que en todo pueblo tiene que haber un personaje muy especial. ¿Qué personaje aquí en este sector de la vereda? Para mí el personaje más importante que tengo es un señor llamado Vicente Pachón, de 90 años. Es un hombre muy querido, ya está viejito, pero aquí la mayoría de la gente lo queremos mucho. Don Álvaro, muy amable por las palabras y Dios mediante estaremos pendientes de esta programación del canal 9 CNC, el canal que quiere y ama a los tolimenses. A ustedes muchas gracias, bienvenido y que vuelvan pronto. Gracias. Muy amable. Gracias. Estas son las instalaciones de la institución educativa San Rafael, y aquí es donde reciben clases los estudiantes de secundaria, media y bachillerato.
Nos encontramos en la institución educativa de la vereda San Rafael, con los estudiantes, con los docentes, que nos van a decir qué es lo bonito de este sector aquí, de la vereda San Rafael, del municipio de Santa Isabel. ¿Su nombre, por favor, niña? Daniela Castillo. Cuénteme, ¿qué es lo bonito de este municipio, de esta vereda para usted, como habitante? Los paisajes. ¿Los paisajes? Sí, señor. El clima. ¿Qué más así de especial? ¿El compañerismo, los amigos? Sí, los amigos, el compañerismo. ¿Todo eso? Sí, señor. Bueno, muy amable. ¿Su nombre, por favor? Michelle Bastidas. Señorita, ¿qué es importante para usted viviendo aquí en esta vereda de Santa Isabel, del municipio de Santa Isabel, la vereda de San Rafael? Pues me parece muy importante la comunidad entre todos nosotros, que somos muy sociales, o sea, somos muy fáciles de acomodarnos, y pues cada vez que llega algún nuevo aquí, alguien, nos ayudamos unos y otros. Muy amable. Nos encontramos también con los docentes, lógicamente con el profesor aquí del establecimiento educativo. ¿Su nombre, profesor, por favor? Álvaro Marín Peláez. Don Álvaro, ¿qué es lo importante usted y cuánto tiempo aquí en la vereda? Digamos que toda la vida, desde que soy maestro, he estado acá y no me iría de aquí por nada del mundo. Primero porque los estudiantes aún son manejables por acá. El ánimo de los muchachos es muy diferente si los comparamos con Ibagué, por ejemplo. No, una diferencia grande en cuanto a los sentimientos, a la convivencia, a lo sano que es por acá. Definitivamente eso no lo cambio. Si me saliera de otro lado para Ibagué, no lo haría, me quedaría aquí hasta que deje de ser maestro. Ya. Entonces importa, o sea, usted tiene ese calor humano en todo. Y la misma gente pues hace que se apegue uno más a todo este sector, ¿sí? ¿Cuántos años aquí ya es docente? Llevo aquí como unos 18 años como docente, pero fui maestro primero en una veredita bien abajo que se llama El Corozo. Ah, ya. Pero todo el tiempo por acá es definitivamente la gente, ¿no? Eso es. La limitante pronto es que muchas veces falta trabajo para la gente, y entonces la gente se va por eso, pero el calor humano es definitivamente lo máximo. Profesor, muy amable por las palabras para mis amigos televidentes del canal 9 CNC. Nos encontramos con la juventud, como siempre, con los niños. ¿Cuántos años su persona, perdón? 12 años. 12 años. ¿Su nombre? José Honorio Herrera Moya. ¿Qué curso está? En sexto B. Sexto B. ¿Y qué es lo bonito para usted aquí estar en la vereda de San Rafael? Pues la gente, porque es muy gentil y muy compañerismo, y que lo atiende muy bien a uno, y ya. Ya, eso es lo importante de todo, o sea, usted como siempre, como dijo el profesor, calor humano. Sí, señor. Ah, bueno, magnífico, muy amable. Tenemos aquí a otra niña que está también, que es estudiante del Instituto Educativo San Rafael. ¿Su nombre? Dana Valentina Herrera Moya. ¿En qué curso está la niña? Noveno. Noveno, o sea que ya prácticamente no quedan sino 2 años. Sí, señor. ¿Y qué aspira en el futuro? Esto, espero ser una gran veterinaria. Veterinaria, o sea, por lo que está aquí en el campo, rodeada de este ambiente. Sí, señor. ¿Y qué le gusta de la vereda aquí donde estamos ubicados en Rafael? Pues lo que me gusta de esta vereda, que se vive en paz, se vive en una tranquilidad. No hay tanta violencia. Eso es lo que me gusta de esta vereda. Muy amable por las palabras, amigos televidentes. Qué bonito. Palabras que uno consigue con los niños jóvenes acá, que es con amor, con sentimiento. Y aquí tenemos a un joven. ¿Cómo es su nombre? John Fernando Lupaco. John Fernando, ¿en qué curso está? En noveno. Noveno. Ah, noveno también, igual que la niña. ¿Son compañeros de estudio? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Y qué es lo bonito para usted vivir aquí en la vereda San Rafael? Pues la gente que es muy unida, se ayudan unos a otros, lo atienden bien a uno, esto, cuando llega alguien, pues lo reciben bien, no le hacen mala cara, nada, y que acá no hay tanta violencia como en otras partes, que llega uno y ya lo están robando, ya. Magnífico. No. Lo que se está diciendo le hace lógico y es importante. ¿Y qué deporte practica? El fútbol, pues me gusta, pero así no lo practico así mucho. Ya. Aquí hay campos deportivos. ¿Y qué campos deportivos hay acá? En la vereda. Pues acá en la vereda, pues están los del colegio, pero pues
No, así... O sea, la actividad deportiva del colegio. Sí, señor. Pero así campeonato, así para la vereda en sí, de los muchachos. Ah, no, señor. Todavía no. No. Pero me imagino que usted está aspirando a que haya actividades y torneos, ¿no? Pues claro. Ah, bueno, magnífico. Muy amable por sus palabras. Y así estamos en la vereda de San Rafael, aquí del municipio de Santa Isabel. Gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio número 3028, teléfono 265-0458. Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. Thank you.
Ibaguereños, apoyemos nuestras empresas del barrio Jordán, séptima etapa. Metálicas Montilla saluda a todos nuestros amigos ibaguereños y les ofrece marquesinas corredizas para patio, especialidad en canales de todo tipo de techos, trabajos en aluminio arquitectónico, estructuras metálicas, ornamentación en general. Atendido por su propietario Otoniel Montilla. Estamos en la avenida Guaminal, manzana 4, casa 1, barrio Jordán, octava etapa. Teléfono 271-8428. Celular 312-542-9716. Ibagué. Metálicas Montilla, la especialidad en marquesinas corrediza para patios. Recuerde, estamos en la avenida Guaminal, manzana 4, casa 1, barrio Jordán, octava etapa. Trabajos en aluminio arquitectónico, estructura metálica, ornamentación en general. Amigos ibaguereños, apoyemos nuestras empresas ibaguereñas. Amigos televidentes del canal 9 de CNC, el canal que quiere y ama a los tolimenses, nos encontramos en la vereda San Rafael del municipio de Santa Isabel y estamos con los habitantes, con la gente que trabaja, que lucha por una Tolima grande, y aquí estamos con uno de sus habitantes. Su nombre, por favor. Mi nombre es Yulder Alexander Guerrero. ¿Y el de la niña? Ella es mi hija, se llama Margie Caterine Guerrero. Y cuénteme, ¿en qué sitio especial nos encontramos aquí en esta parte? Estamos en este momento en el puesto de salud. Tenemos varias necesidades, puesto que nos faltan vidrios, actualmente se llueve por dentro. Entonces la necesidad al gobierno nacional y departamental es de que nos ayude con este centro de salud. ¿Cuánto hace que está el puesto de salud aquí y por qué está con esas condiciones? Bueno, yo tengo 40 años en esta población y ya estaba el centro de salud. Se encuentra en malas condiciones, puesto que es manejado por la alcaldía y pues supuestamente nos dice que falta de recursos. Y lo cual pues no han, y los concejales, todo eso que no hayan habido partidas. Pues supuestamente también la alcaldía pues le echa culpa a el hospital Carlos Torrentellano, que dice que esto es manejado por el hospital, y pues se bañan las manos entre estas dos instituciones y cada día tenemos este centro de salud más caído. Ahorita mismo tenemos un centro de desarrollo infantil donde está dotado con buen instrumento para los niños. En el segundo sector tenemos un salón comunal. ¿Para servicio de la comunidad? Servicio de nuestra comunidad y de la institución. ¿Aquí hay acción comunal? Tenemos presidente de Junta de Acción Comunal, sí, cómo no. Al fondo veo el parque. ¿Cómo se llama el parque? Pues tenemos y damos gracias a las administraciones anteriores, donde tenemos varios parques pequeños, pero en sí no le tenemos nombres. Parque Central, Parque de la Escuela, pero en sí no le tenemos nombre. Pero la comunidad lo cuida, ¿no? Sí, gracias a Dios los habitantes se interesan en él, puesto que pues es de vital importancia para nuestro casco urbano. Amigos televidentes del canal 9 CNC, el canal que quiere y ama a los ibagreños, nos encontramos en el programa Por los Municipios del Tolima. Y en esta oportunidad estamos en la vereda San Rafael del municipio de Santa Isabel. Su nombre, por favor. Margie Guerrero. Señorita Guerrero, cuéntenos aquí cómo estamos en el sector de San Rafael, la vereda. Bueno, esta comunidad es muy unida. Es muy humilde, muy trabajadora, el clima es muy rico, es un pueblo muy en paz. Yo soy la gestora del kiosco IE Digital,
me siento muy orgullosa de que estén por nuestra vereda, para que nos conozca más la gente. ¿Qué novedades así hay aquí en este sector, los muchachos, actividad deportiva, etcétera? Bueno, pues acá a los muchachos les gusta mucho el fútbol. Ahorita están construyendo unas canchas. En enero se celebran aquí fiestas patronales, donde participa mucha gente. Ahorita podemos observar la escuela, el colegio. Son más o menos como 400 alumnos. Yo toda mi vida he vivido aquí y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta vereda. Señorita, si queremos llegar a las fiestas que me dice que es en enero, ¿cómo hacemos para llegar aquí nosotros que habitamos en Ibagué? Bueno, pues las busetas que pasan por acá es de la empresa Rápido Tolima. La carretera es muy buena, toda pavimentada. Más o menos estamos de Ibagué aquí a 2 horas y media. Pasamos por Alvarado, por Venadillo, a mano izquierda. Ahí está la entrada de Santa Isabel. Pasamos por otro corregimiento que se llama Junín, y luego llegamos aquí y más o menos a media hora es el municipio de Santa Isabel. El casco urbano. ¿Y aquí qué, de agricultura, cómo estamos? Bueno, pues acá se ve mucho el café, el plátano, la yuca, frutales también. Nosotros, gracias a Dios, tenemos mucha variedad, tanto el clima como productos. Aquí tenemos el parque infantil, que necesita ser mejorado, necesita reparación, necesita una inversión importante en el parque. Vea, este es el parque infantil, es un sitio muy plano, muy de excelentes condiciones para los niños, para que los niños jueguen. Está aquí lleno de parque este población urbana de San Rafael. Aquí tenemos parques en la parte urbana, la parte central de la vereda San Rafael. Estas son las vías principales de la vereda San Rafael, del municipio de Santa Isabel, la vía principal. Necesitamos también.
¿La pozuela? Esta es la salida, la vía principal, la salida para el municipio de Venadillo, Alvarado, Ibagué, hacia este sitio, y también la salida para Lérida, Armero Guayabal, Honda, todos estos municipios del norte del Tolima. Quiero mostrarles el producto que sale de mi finca, de la vereda del municipio de Santa Isabel, en la finca El Triunfo. Tengo aproximadamente 1.200 matas, en estos momentos he vendido 670 kilos, un producto sano, limpio, que es lo fundamental que requeremos para los habitantes de nuestro municipio. Lo embolsamos puesto que esta bolsa nos ayuda a mantenerlo limpio, sano de animal, que no lo piquen los animales, entonces por eso mismo el plátano engruesa y es mejor, es más bonito, sale de un color nítido y por eso es que se usa esta bolsa. Este racimito pesa 22 kilos y el deseo es seguir trabajando para que este cultivo nos siga dando mejores frutos y tengamos buenos frutos para nuestra comunidad. Esta es la materia prima, este es el plátano que sale de la vereda San Rafael del municipio de Santa Isabel. Vienen los camiones, Willys, todos a llevar estos grandes productos para los centros de abastos, Bogotá, para Cali, para Medellín, para todos los centros de distribución. Y es un apoyo muy importante para el campesino, para el productor y para todos aquellos que siembran y esperan que la comercialización se haga más fácil. Esta es la bodega que hay en la vereda San Rafael de el producto tan importante que es el plátano y que nuestro amigo Yulber, nuestro protagonista, pues es el producto que está trabajando y que le ha servido muchísimo a Kiosco Vive Digital.
Continuando con los personajes aquí de la vereda San Rafael a través del canal 9 CNC, el canal que quiere y ama a los tolimenses. Tenemos a otro personaje de aquí de la vereda San Rafael del municipio de Santa Isabel. Su nombre, por favor. Balbina Corte Figueredo. ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia aquí de la vereda? Cuando la llave de la iglesia era un barranco, aquí era otro barranco y los dueños eran Leopoldo Reyes, don Aparicio Casallas, doña Sara, la que le vendió al papá allí de don Tino Rubio, y acá pues de ahí para acá han habido muchas generaciones de ahí de para acá. Doña Balbina, ¿y qué es lo que usted recuerda más agradable aquí de la vereda? El clima, porque se encuentra toda clase de frutas. Y es muy bonita la fiesta de los Reyes acá en San Rafael. ¿Y es en enero? Sí, el 6 de enero aquí se celebra en vivo los Reyes. Ah, bueno, entonces, invitado especial para el año 19, ¿no tiene comida el niño que entra? Ah, sí, señor, con mucho gusto acá los esperamos. ¿Qué anécdotas tiene más aquí de la vereda donde estamos ubicados en San Rafael? Pues hace como unos 37 años cargamos el agua de allí del parque, todos en vasijas, y bajaban las mamás a lavar allá en Colombia, donde es allí lo de aquello, y cargamos el agua. ¿Y ya satisfecho porque ya la agüita es en las casas? Claro, fueron llegando poquito a poco, entonces por eso, y las casas eran muy baratas por el asunto del agua. ¿Ahora están caras? No sé, porque como yo tengo la mía, no sé. Ah, usted tiene la duda, no la está vendiendo ni nada. No, señor. Y referente a los muchachos, ¿qué tal ese comportamiento de los muchachos? La generación de ahora se ve muy fea. ¿Por qué? Porque sí. ¿En qué sentido usted dice que se ve fea? No respetan las partes donde se encuentran para abrazarse y besarse. Ah, aquí es un sitio donde se encuentran, cruza uno y ya están ahí. Y aquí es el parque del café donde encuentra toda clase de la fruta. Doña Balbina, ¿y qué familias son las más antiguas aquí de familias, no? ¿Apellidos? De los apellidos, don Leopoldo Reyes, doña Ernestina y doña... los papás de allí, don Tino, doña Rosarito y don... y el señor Rubio, no me acuerdo cómo es el nombre. ¿El nombre? Sí, don Isidro Rubio, que son los papás de allí. Y aquí, pues, en aquella casa había la policía y arriba y todo eso. ¿Qué más tiene así de recuerdos? Los papás de allí y la profesora que está allá. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. Y esta era una sola casa, desde aquí a allá era una sola casa. Eran las señoritas Quijanos. Ahora está dividido ya en tres casas. Tres casas, o sea, era grande. Sí, terreno. Y allí también está dividido en varias casas, allí por la parte de arriba. ¿Qué personajes, señora Balbina, ha habido dentro de este sector de San Rafael? ¿Qué personajes especiales? Pues como los muchachos eran más especiales para estudiar, ponían más cuidado, hay ingenieros, pinzones, hay dos monjas, una hermana de un Tino, otra hermana de arriba hija de don Leopoldo Reyes, y ahí están sacerdotes. Ah, qué bueno, o sea, ha habido también algo tan importante que es la cultura, sí, la sí. La cultura, porque les ponían cuidado a las clases y todo. De acá a este colegio han estudiado ya en San Simón y todos han estudiado en colegios grandes. Ah, ya en Ibagué. En Ibagué, sí, señor.
Y así como escándalos, así grandes, así no, muy poco, es que como escándalos, así como de bullicios, peleas caseras, esas cosas así, no. Ahora años había mucha cantina y mucha, se veía mucha ranchera, entonces se oía mucha pelea. Sí, sí. Hoy en día hay cafeterías, panaderías, todo eso aplacó tanta pelea y tanta cosa. Ah, bueno. Ya estamos como en el centro, en la ciudad. Ah, tranquilos. Bueno. Muchas gracias, señora Albina, por haber compartido con nosotros esta tarde, y aspiramos que aquí la familia lo vean a usted a través del canal 9 CNC de Ibagué y lógicamente aquí por YouTube. Ya le darán información cuándo sale este programa. Bueno, ¿usted tiene familia fuera de aquí de la vereda San Rafael, fuera de en otro municipio, otra ciudad o Corea, o fuera de Colombia? Tengo en España unas primas de aquí nacidas acá que son de Pereira. Oye, ¿y cómo se llaman? Familia Figueredo. ¿Y cómo se llama la de las primas? Allá en España, ¿cómo se llama? Mariela Figueredo, hija de Jesús Figueredo. Y en Ibagué. Deles un saludo. Y en Bogotá. ¿Usted está feliz y contenta aquí? Sí. Sí. Y en Bogotá y en Villavicencio. Gracias, señora, la pusimos sentimentalmente, lamentablemente. Gracias, diga adiós, chao. Y los espero siempre que vengan. ¿Oyó? Gracias, madre, gracias. Mi nombre es Wilson Cortés. Vivo acá en San Rafael desde muy pequeño. Mi familia es de acá, del lado del Retiro. Thank you.
accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio número 3028, teléfono 265-0458. Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. Ibaguereños, apoyemos nuestras empresas del barrio Jordán, séptima etapa. Metálicas Montilla saluda a todos nuestros amigos ibaguereños y les ofrece marquesinas corredizas para patio, especialidad en canales de todo tipo de techos, trabajos en aluminio arquitectónico, estructuras metálicas, ornamentación en general, atendido por su propietario Otoniel Montilla. Estamos en la avenida Guaminal, manzana 4, casa 1, barrio Jordán, octava etapa. Teléfono 271-8428. Celular 312-542-9716. Ibagué. Metálicas Montilla, la especialidad en marquesinas corrediza para patios. Recuerde, estamos en la avenida Guaminal, manzana 4, casa 1, barrio Jordán, octava etapa. Trabajos en aluminio arquitectónico, estructura metálica, ornamentación en general. Amigos ibaguereños, apoyemos nuestras empresas ibaguereñas.